Hola, ¿qué tal? Nuevamente, soy Ork y el día de hoy vamos a tratar un tema un poco interesante, sé que les va a gustar. Gors parte 98. ¿Qué podemos hablar de él? Un juego un tanto escondido, ya que por otra parte, R-Build es una buena remasterización de este. Me preguntarán, ¿por qué decidiste hacer este video sobre el Gors Party 98? No es que seas muy fan y solamente eres alguien interesado, y está en lo correcto. Soy alguien sumamente interesado por Gors Party, ya sea por su temática o por todo lo demás, ya que su música y su arte visual me gusta mucho. A lo que voy, me gustan los juegos retos de Gors Party y decidí investigar un poco acerca de todo esto. Así que este video se va a tratar sobre mi investigación y la instalación de este mismo, ya que algunos quieren jugarlo, y voy advirtiendo de una vez que solamente lo encontré en japonés, porque es el único idioma que se pudo hacer, ya que sus traductores, mejor dicho, sus creadores, lo hicieron así. Así que sin más preámbulo, empecemos con la investigación. Y bueno, ya estamos aquí. Como todo buen novato, decidí empezar, como siempre, en la wiki del fandom. Gors Party para PC98. ¿Por qué se llama PC98? Porque estuvo hecha para el sistema doméstico NEC PC98, no porque haya sido creado en el año 1998. De hecho, fue creado en el año 1996, como dice acá. Investigando más de esto, me di cuenta que para el DS estuvo como que remasterizado, no hecho por el Rebuild, sino por una compañía ya grande, el Gors Party original. Así que decidí leérmelo, leer los comentarios, y no hallé nada. Me mandaban a links de Rebuild de la versión normal, como ven acá. Me mandaron muchos links de estos. Seguí investigando. Vi que había algunos speedruns de jugadores japoneses. También pensé en hablarles, pero no hubo respuesta. Así que decidí ir más profundo viendo a Reddit. Y ningún post trataba sobre esto. Entré a 4chan, lo mismo, no encontraba nada. Hasta decidí rendirme. Estuvo buscándolo y estuvo buscándolo. Después de leer varias reseñas en español, japonés y inglés, decidí ir a otros idiomas buscando con traductor, porque yo no soy nada bueno con esto. Decidí hacerlo y me di con la sorpresa de que en ruso me salía algo. No me acuerdo el video. YouTube, donde el tipo daba el link, pero acá lo tengo. Disculpando el fallo técnico que tuve hace rato, volví a encontrar el link en el historial. En fin, en un video de YouTube lo encontré sin hacer tanta memoria. Esta página es una página antigua en la cual hay juegos en este formato, lo que ven acá, en AX. Este es del 1992, otro es del 1990, y acá está Gors Party de 1996. Me sentí súper aliviado cuando lo encontré. Es como que, wow, es súper mágico. No tanto como las investigaciones de, no sé, sobre Yumeniki, sin ir muy exageradamente sobre su versión 006, pero es algo que me gustó y pensé que les gustaría jugar al antiguo Gors Party 98. Así que después de esta pequeña investigación de cómo encontré el Gors Party 98, empecemos con el tutorial de instalación. Y eso, damos marcha ya. Y hola nuevamente.
Desde la última toma del video o de la parte del clip de todo este video hasta ahorita habrá pasado un mes, sin decir más, ya sea porque me faltó tiempo o porque no estuve suficientemente animado, pero este video era para hace un mes. De todas maneras, creo saber en dónde me quedé, así que empecemos. Dejaré los tres archivos en la descripción, el cual el RPG 1 es el Course Party, la font es la font japonesa y el annex es el emulador. Extraemos aquí el primero, el segundo, que es la font, y el tercero, que es el RPG. Sin olvidar que la font, bueno, acá ya se descargó solito, no hay necesidad de hacer el zip este. Así que empecemos con el emulador. Ese es el juego. Ese es el emulador. Acá me saldrá a mí porque ya lo tengo instalado en otra carpeta. Pero para mostrar, acá le saldrá en blanco. No tendrán nada de esto. Lo que primero lo que harán es a dar la configuración. Nunca le den a reset a menos que se hayan equivocado. Se van a donde dice wave. Lo tienen que tener en 55 KHZ. No hay mucho más que mostrar. En South lo tienen que tener a menos 86 y el tener ROM real. Todo esto creo que ya viene marcado por defecto. Todo está bien, a menos que lo quieras jugar con un mando. Creo que se puede hacer y lo he hecho, pero ya no recuerdo cómo hacerlo. Bueno, acá en joystick. Pero eso es todo, no le den a reset ni nada por el estilo. Denle a salir así como una X. Ah, me olvidé de algo. En donde dice font, se van acá. En los tres puntitos, seleccionan, bueno, vamos a ir a mi escritorio. Seleccionan, estamos en Course Party. Seleccionan el BMP, el punto BMP, la imagen que ha salido acá. La seleccionan y les va a salir estos numeritos. No le dan a reset, le dan a salir. Se les seguirá manteniendo esto. Ahora, estos dos son los, para que lo entiendan, donde vamos a poner los juegos. Le damos así y seleccionamos el punto HDI, que es el Course Party. Le damos a abrir y le damos a Start. Y tenemos el Course Party. Pero, como estaba diciendo, ya había grabado esta parte, sino que se me arruinó el audio. Espero que eso lo tomen como una información que les doy. No les estoy apoyando nada a la piratería. Los japoneses son muy rebuscados para este tipo de cosas. Han ocultado demasiado bien el link. Ya sea porque no quieren compartir esta joyita como es Course Party 98. Lo creen como una obra de culto. Así que ya sea que quieran recordar el Course Party antiguo y no el Revolt, solamente quieren cursar, aquí tienen esa información. En verdad espero que les haya gustado. Me tomó mucho este video armarlo, no me costó mucho el tiempo en tener creatividad sobre esto. Así que nada, espero que les haya servido. Les ha hablado Orca y espero verlos en otro video.
Adiós. Y hasta luego.